Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a su programa Historias en Nuestra Voz. Hoy es jueves 26. Es un gusto y un placer volver a estar con ustedes después del pasado 19 de septiembre. Maestro, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, maestro. Pues bien, como mencionas, contento de estar aquí ya recuperando nuestra programación. Esto es Historias en Nuestra Voz. Estamos transmitiendo desde DGES TV, Fray Servando Teresa de Mier, 135, sexto piso. Y pues, como siempre, con el gusto de saludar a las hermanas escuelas secundarias técnicas que escuchan, ven este programa. Vamos a dar inicio, tenemos un programa muy especial, un invitado muy, muy especial. Yo creo que tú debes de estar más contento por la materia que se va a tratar el día de hoy, pero a mí también me fascina hablar de nuestras tradiciones y todo ello. Antes de presentarlo, para que siga la sorpresa, ¿qué te parece si presentamos al equipo? Que son, como siempre, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 6. Y empezamos con las guapas. Preséntense, muchachas, por favor. Hola, yo soy Itzel. Yo soy Geraldine. Este no está tan guapo, pero pues, ¿qué se puede hacer? Bueno, mi nombre es Alexander. Ok, como ya lo mencionó el maestro Alberto, aludido a estas fechas de la conmemoración del Día de Muertos, pues es un programa muy especial con una persona muy especial, el maestro Martín Rivas. Maestro, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, pues contento, ya hacía mucho que no me invitaban, me da mucho gusto volver con ustedes. Bueno, ya sabe que esta es su casa. Gracias. Y el día de hoy hay una celebración especial, creo que lo sorprendimos, creo que la vez pasada que nos acompañó usted era, ya se me olvidó cómo se llamaba el programa por ahí, Ricardo, recuérdame, ¿Ventanas de México? No me acuerdo. Algo así. Pero ahora es Historias en Nuestra Voz y no le había tocado al maestro entrevistadores tan sagaces como los que vamos a tener el día de hoy. Y me está metiendo en un problemón, pero bueno, vamos a darle. Pues así es, recordamos para quienes con el periodo de receso que tuvimos en estas semanitas no nos habían sintonizado, los entrevistadores son los alumnos de la secundaria técnica número 6, en este caso son tres alumnos de excelencia de tercer grado, y pues vamos a ver en qué líos meten al maestro Martín Rivas. Hola, maestro Martín, gracias por estar aquí. Bueno, quítenme el titulito de maestro, no soy maestro, no lo soy, nada más Martín, ¿vale? Ok, pues empecemos. Yo quería preguntarle sobre la celebración del Día de Muertos de la era prehispánica. ¿Cómo lo celebraban? Bueno, mira, la celebración del Día de Muertos es un sincretismo de ideas de los diferentes pueblos prehispánicos que abarcaron toda Mesoamérica: mayas, toltecas, olmecas. Los aztecas decidieron abarcar todas estas ideas y fundirlas en una. El inicio de la fiesta prehispánica, en el caso de los aztecas, es a través de una ceremonia hacia una mujer muerta. Cuando las mujeres morían de parto, estas mujeres eran consideradas sagradas y las madres de estas mujeres tenían que guardar el cuerpo durante 4 días. ¿Por qué? Porque si al cadáver de la mujer le era quitado el dedo medio, este dedo era arrancado por los soldados, por los caballero águila o azteca, porque eran un amuleto de buena suerte para las batallas. Esto les daría muchísima suerte porque es una mujer sagrada la que murió. Pero si la madre lograba que el cuerpo se conservara durante 4 días, esta mujer muerta se convertía en una ciguateteo, en una semidiosa que va a ayudar a la diosa Coyolxauhqui a atravesar la bóveda celeste. Estas ciguateteos son lo que nosotros conocemos como las estrellas nocturnas que parpadean, que titilan, específicamente las que titilan. Esas almas son las que protegen a la diosa en su viaje nocturno hacia el más allá. A través de esta ceremonia, los aztecas empezaron a hacer una serie de ceremonias para alabar y recordar a sus muertos. Por ejemplo, tenemos el caso de la diosa Coyolxauhqui. Por ejemplo, cuando esta mujer es decapitada y cae a través del cerro de Coatepec, su cuerpo es desmembrado. A pesar de que ella era una diosa que pretendía matar a su mamá, ¿saben la historia de Huitzilopochtli, de cómo nació según los aztecas? Bueno, pues la diosa estaba en el cerro de Coatepec haciendo su quehacer,
cuando de repente una plumita de color azul cae del cielo. A ella le gustó la plumita, se la colocó en el seno y en ese momento quedó embarazada. Pasan aproximadamente unas 2 semanas y la diosa Coyolxauhqui se entera que su mamá está embarazada y no saben de quién. Y para ella era una ofensa que su madre estuviera embarazada sin saber quién es el padre. Ella le mete ideas a los 400 hermanos que tiene, se les conocía como los 400 surianos, y estos 400 junto con Coyolxauhqui deciden matar a su madre por pecadora. Entonces ella recibe del dios del viento la noticia de que su hija Coyolxauhqui junto con sus 400 hermanos se la van a ejecutar. Ella agarra su escoba, comienza a barrer de nuevo el templo y de repente escucha una voz que le dice: madre mía, no te preocupes, he de nacer para salvarte. Y en ese momento nace Huitzilopochtli y nace ataviado para la guerra. Los 400 surianos ya venían subiendo por las faldas del cerro de Coatepec y Huitzilopochtli le pide al dios Tonatiuh un rayo de sol que convierte en una lanza. Y con esa lanza empieza a asesinar a los 400 surianos, a sus 400 hermanos. Mientras él está en la batalla, Coyolxauhqui aprovecha para intentar asesinar a su madre. Sin embargo, Huitzilopochtli, se los estoy contando rapidito, logra darse cuenta que su madre va a ser asesinada y decapita a la diosa Coyolxauhqui. Y el cuerpo de la diosa cae sobre el cerro de Coatepec. Y su cuerpo cae completamente desmembrado a las faldas del cerro de Coatepec. Así fue como los aztecas creían que había nacido el dios de la guerra, su dios principal. Sin embargo, Coyolxauhqui era una diosa y tenía que ser enterrada con todos los ritos y ceremonias como una diosa merece. Por lo tanto, Huitzilopochtli ordena que en el templo mayor, que es una reproducción del cerro de Coatepec, se haga una figura de ella en donde cada año se va a repetir esa historia a través de un sacrificio humano. A una chica le cortaban la cabeza y hacían que su cuerpo rodara en las escalinatas del templo mayor y que cayera a los pies de la figura de Coyolxauhqui. Esa piedra ustedes la conocen porque está en exposición en el templo mayor. Entonces, estas dos historias dan el inicio hacia el pueblo azteca de cómo alabar a sus muertos, cómo conservarlos y cómo recordarlos, porque ellos tenían la idea de que ellos podían regresar a este plano astral y poder convivir con nosotros durante 24 horas. Posteriormente, ya cuando hubo el sincretismo entre estas historias azteca y las que los españoles nos trajeron de Europa, se hizo también una ceremonia para los niños, porque ustedes sabrán que en Día de Muertos primero se alaba a los niños y al día siguiente a los adultos. Este sincretismo fue traído por los españoles y fundido con las ideas aztecas. Así es como nació el rito del Día de Muertos, de cómo adorar y recordar a nuestros muertos según la cosmogonía azteca, porque cada pueblo tenía la propia. Bueno, yo tengo una duda. ¿Cómo recibió un nombre Huitzilopochtli? ¿Cómo recibió su nombre? Ajá, o sea, ¿cómo le llamaron entre los pueblos o por ese acontecimiento que hizo? Para empezar, lo llamaron asesino. Porque Huitzilopochtli es el dios de la guerra. Uh-huh. Él nació para la guerra. Los aztecas tomaron la figura de Huitzilopochtli como estandarte para conquistar a todos los pueblos que estaban alrededor de ellos. Incluso el poder de los aztecas llegó hasta los mayas. Para ellos era un sinónimo de miedo. Incluso el propio nombre de Huitzilopochtli, si tú lo traduces al español, sería lo más acercado posible, es aquel que vino por tu vida. Más o menos sería lo más acercado al español que podríamos nosotros traducir ese nombre. Hay otros historiadores que al hacer la traducción dicen el que viene por tu sangre. Todavía no se ponen bien de acuerdo. Pero bueno, el asunto es de que la propia figura del dios es una representación de la muerte. Las guerras floridas, ¿ustedes saben qué son esas, las guerras floridas? No. Los aztecas, durante, ¿qué será?
una vez al año, ellos hacían un rito en donde los guerreros águila tenían que ir a las ciudades de los pueblos cercanos, Tlaxcala, Tenayuca, o sea, todos los pueblos cercanos, y apresaban a la gente en algo que le llamaban la Guerra Florida. ¿Por qué Florida? Porque no había batalla. Ellos llegaban por prisioneros, se los traían al centro de Tenochtitlan para ser sacrificados a Huitzilopochtli durante una fiesta que se llamaba Toxcatl. Durante todo el mes de Toxcatl, que es diciembre, todo ese mes de Toxcatl, ¿por qué diciembre? Porque Huitzilopochtli nace el 21 de diciembre. Entonces, durante todo ese mes, el mes Toxcatl, se hace una ceremonia en donde se le tiene que rendir homenaje sacrificando seres humanos. ¿Por qué el sacrificio? ¿Para qué? Cuando ese señor, ese que ven ahí en el centro, se llama Tonatiuh, él fue el creador del quinto sol. Cuando él se arroja al fogón divino para crear al quinto sol, él no podía subir al cielo. Los dioses agarraron un pedazo de la noche y la transformaron en obsidiana y se cortaron la vena y con su propia sangre sagrada la aventaron al fogón divino y la sangre se convirtió en humo y el humo hizo que el sol se elevara a los cielos. Por eso sacrificaban personas, para que la sangre de los sacrificados mantuviera a Tonatiuh en el cielo y este no se cayera. Por eso sacrificaban a personas. Aztecas sacrificados eran personas voluntarias, pero los de la Guerra Florida no. Te vienes conmigo y órale, vámonos al que sigue. Entonces, este sincretismo de la muerte le permite a los pueblos prehispánicos darse una idea de que el nombre de Huitzilopochtli es el nombre de la guerra. Y cuando Cortés llega a México y Cortés se entera a través de los mayas sobre estas ceremonias, él lo vio como una herejía. Su objetivo era el oro, hay que ser honestos, sí, sí. Era la lana, pero también era tierra, y la tierra tenía que ser conquistada destrozando al dictador de México, que eran los aztecas, y los pueblos que Cortés iba encontrándose a lo largo de Veracruz hacia acá, pues se aliaron a Cortés porque pues les iban a quitar al que los mataba, ¿verdad? Pero no se esperaban que con Cortés les iba a ir peor. ¿Sí te aclaré eso que preguntabas de Huitzilopochtli? Sí, sí. Creo que me extendí mucho. Yo tengo otra pregunta. Aparte de estas leyendas que nos está contando sobre esta cultura, ¿de qué otras culturas nos podría tratar? Bueno, mira, como es Día de Muertos, ¿qué te parece si platicamos sobre lo que pasa en Mixquic y en el lago de ¿cómo se llama? De Pátzcuaro. Me parece perfecto. Porque mira, de otras culturas podemos hablar, pero pues mejor me invitan a otro programa y hablamos de Egipto y hablamos de... Son demasiadas. Hoy es Día de Muertos. Mira, yo considero que las dos zonas más importantes para nuestra nación en cuanto al recuerdo de nuestras fiestas prehispánicas es Mixquic en primer lugar, porque ahí se conserva la tradición original, la de los pueblos originarios. No está tan viciada como la tenemos ahora. Ellos no usaban el pan de muerto, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Para nada, pero sí usaban la flor de cempasúchil. ¿Qué se imaginan que representa para los naturales de México la flor de cempasúchil que se utiliza en los altares? Se supone que es el olor que desprende es lo que hace que puedan dirigirse al camino o al altar para que puedan encontrar la comida. Y estamos de acuerdo, pero la flor, físicamente la flor, ¿qué significa? Nunca se los han explicado. No. Me voy a matar, La flor de cempasúchil es la representación de las iguateteos, de las diosas que van a proteger a la luna en su viaje nocturno. Esa flor, cuando, sobre todo el Día de Muertos, tiene un aroma hermoso, precioso e inigualable, combinado con el copal, y eso, con un chocolate bien rico, te transporta. En esta zona de Mixquic, cada año se realiza la ceremonia. ¿Tú estuviste ahí? Sí, claro. Fuera de cámaras me contaste. Sí. Cuéntanos tu experiencia, ¿qué pasó en Mixquic? En Mixquic, yo tiene ya cierto tiempo que yo visité ese pueblo. Es una experiencia inigualable porque yo el día que llegué a ese lugar, precisamente fue un Día de Muertos. Así que
el camino que hacen hacia el panteón, porque es un panteón nada más, ponen flores en el camino desde la entrada hasta la puerta del panteón. Y te hago paréntesis, es un panteón prehispánico. Es un panteón prehispánico, claro que sí. De hecho, como ofrenda, bueno, a mí me explicaron que teníamos que dejar ciertas monedas antes de entrar, como respeto. También vi que había en la parte de atrás todavía restos humanos. De ese entonces era una iglesia, bueno, no una iglesia, era como un templo color azul, por lo que yo puedo recordar. También. Paréntesis, ¿por qué crees que es azul el templo? La verdad, en eso no me explicaron y quiero saber por qué. Porque el azul es el color que representa a Huitzilopochtli. Él es el dios azul, el dios azul celeste. Por eso es azul ese templo. Y ya después de, qué bueno que me aclare esa duda, porque yo tenía muchísimas dudas de por qué era color azul. Así que después de eso, después de ver los restos, decidimos salir y contemplamos que iban, ese mismo día había fallecido una persona y le estaban dando un recorrido alrededor de todo el pueblo. Así que lo llevaron, después de ese recorrido, lo llevaron al panteón y estaban haciendo una ceremonia. Así que pusieron copal, pusieron de una vez la comida alrededor de él para después enterrarlo. Volvimos en la noche y Dios, estaba iluminado con velas increíbles y se veía los colores, la gente al lado de los altares, como si las personas estuvieran vivas todavía, comían, hasta podías escuchar cómo platicaban con ellos, y el viento no era un aire frío como el que se siente aquí en la Ciudad de México, todo lo contrario, era un aire cálido, un aire que inspiraba confianza. Así que es muy contrario esa experiencia a lo que se vive aquí en la Ciudad de México. Bueno, mira, la calidez de la muerte para los aztecas era el renacimiento a la vida. Yo, ¿han leído a Nezahualcóyotl, al emperador poeta? No, bueno, no. Él para alabar a los muertos, él escribió unas frases hermosísimas. Él escribió, solo venimos a soñar, solo venimos a dormir, por prestadas tengamos las cosas, solo de paso por aquí en la tierra, mañana o pasado. Estas palabras que él escribió son precisamente para la transición de la vida a la muerte, porque para los aztecas la muerte no es el fin, sino el comienzo de una vida que va más allá de la que nosotros conocemos. Por prestadas tengamos las cosas, se refiere a la carne. La carne está prestada por un tiempo determinado. Cuando tu tiempo termine, entonces vas a poder trascender al más allá. Esta idea de Nezahualcóyotl a través de sus poemas, en el sincretismo de Día de Muertos, se relaciona mucho con el Ave María. Los sacerdotes se dieron cuenta que para ellos era muy importante la trascendencia a la muerte. Y el Ave María habla precisamente de ese cambiarte del mundo de los vivos al mundo de los muertos. ¿Han escuchado lo que dice el Ave María? Sí. Solamente dice Ave María, no tiene otra. Gracia plena. Gracia plena, nada más. Es una forma en la que los católicos le piden al alma que trascienda al más allá. Y los españoles se dieron cuenta que esa melodía estaba muy relacionada a esta idea que ellos tenían de que empezaba la vida después de. Entonces la fundieron y empezaron ellos a combinar las ceremonias católicas con las ceremonias aztecas para hacer lo que hoy conocemos como Día de Muertos, que no tiene nada que ver con Halloween, que no, también es una fiesta muy respetable, que tiene una historia completamente diferente, pero que también alaba a los muertos y los recuerda de una manera graciosa. Aquí en México. Bueno, yo tengo una duda. Mitlán, no sé si recuerda que lo dijo. No, yo quiero así que saber qué es o quién es. Mictlán. Uh-huh. Mira, Mictlán es un lugar, es un sitio. Cuando el alma muere, el objetivo del alma es llegar a Tonatiuh. Ese es el objetivo del alma. Pero para poder llegar a Tonatiuh, se tienen que pasar por una serie de cavernas y de cuevas. ¿Han leído a Dante Alighieri, la Divina Comedia? Sí, la Divina Comedia. Es más o menos eso, pasar 9 planos para poder llegar al más allá. El Mictlán es el lugar de los muertos, el lugar al que ellos van a vivir después de esta vida. De hecho, por ahí hay una película animada muy bonita, no me puedo acordar del nombre en este momento, pero te habla del Mictlán.
La hizo Pixar hace algunos años, ¿no? Es muy reciente esa película. ¿No es la que va a estrenar que se llama Coco? No. El libro de la vida. El libro de la vida te habla del Mictlán según la cosmogonía azteca, pero trasladada a nuestras tradiciones ya más modernas. Eso es el Mictlán. Si ves esa película, vas a entender lo que es el sitio Mictlán. Ahora, Mictlán tiene su dios, que se llama Mictlantecuhtli. Mictlantecuhtli es el esposo de la diosa de la tierra. Y cuando los dos se enamoran y hacen el amor, tiembla. Ya no nos hable de esas cosas. Oiga. Es que los temblores eran sagrados. Sí. Pero fíjense que a propósito, maestro Martín, a mí me apena mucho, pero nos están avisando que ya se nos acaba el tiempo. Qué lástima, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, yo creo que pues aquí al aire queda el compromiso de que regrese, de que nos platique, decía por aquí el maestro Alejandro, un programa por cultura, pues ya estuvo que nos los aventamos. ¿Ah, sí? Siete. No, pero es que me falta todavía algunas cosillas. Me están diciendo que 7 minutos. Ahorita veo que me puedo alargar. Antes de, no sé si los jóvenes de la técnica 6, antes de cerrar con el maestro Martín, tengan algún saludo que quieran mandar, algún mensaje. Si va a decir que al novio, por favor me dice cómo se llama, porque luego se dan todos por saludados. ¿Algún saludo, algún mensaje, Itzel? No, yo no. Al micro. ¿Y a tu mamá? El micrófono. ¡Qué grosera! La pena. Me gustaría mandar un saludo a mi mamá y creo que nada más. Geraldine. Yo quiero mandarle un saludo a todo el salón de tercero D, que se encuentra en la técnica 6, creo que ahorita siguen en clase, así que yo espero que cuando lo vean se vean. Y que te tienen una envidia. No, también, nada más que es una clase diferente, de historia, de formación cívica y ética en cierta forma, porque nos hablan de lo que es y lo que debe de ser, ¿no? De alguna manera. Préstale el micro. ¿Pero no está en el salón? Maestro, pero usted no me dejará mentir, yo creo que en todos lados aprendemos. Primeramente en casa, después en clase, en la sociedad, en momentos como este que tenemos la riqueza y la fortuna de tener a alguien como usted compartiendo su sabiduría. Pues qué mejor salón de clase, ¿no? Ah, sí. Divertido. Más divertido. Alexander. Bueno. Préstale el micro, Israel. Bueno, yo le quiero mandar un saludo al tercero H y ya que se pongan a estudiar, ¿no? Porque todas estas oportunidades no pasan. Ah, yo pensé que él iba. Se iba a quejar de algún maestro de la historia, ¿no? ¿Qué pasa? Todos son buenos. Cada quien tiene lo suyo. Geraldi, creo que te interrumpí. ¿Tenías alguna pregunta ya para cerrar? Claro, pues con todo esto que está pasando, maestro, y que usted nos ha hablado de todo, realmente todo esto es interesante. ¿Qué le parecería, no sé, ir a la técnica 6 a hablarnos de esto? Ay, nunca. Yo dije pregunta. Ustedes digan salta y más bien ustedes digan rana y yo salto y ya. Claro que sí. Es que ¿eso me encantaría, es lo que vas a preguntar? ¿Eh? Oye, no, en serio, eso. Bueno, no, eso estaría excelente, pero. No, por favor. Bueno, de hecho, ha estado. Pues igual me encantaría que fuera a la escuela secundaria técnica número 6. Digo, somos dos maestros de historia, entonces de tercero. De tercer año, para enriquecer esta parte de la historia sobre la celebración del Día de Muertos en distintas culturas. Yo le comentaba fuera, detrás de cámaras, que en este momento nosotros estamos viendo en el caso de Alexander, todavía las culturas prehispánicas, y les estoy contando, digo, esto no va incluido en el programa de historia, pero es interesante que lo sepan, sobre el significado de Mictlán, quiénes son los dioses, claro, los 9 niveles, pero sí me encantaría, y está aquí el compromiso, maestro, de que nos acompañe. Que diga, póngale fecha y yo voy. Y bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo, pero, maestro, yo tengo una duda. Dígame. Ahorita hablaba usted de los aztecas, mencionó a los mayas, nos hablaba de Mixquica, y obviamente no son ni azteca ni maya, serían que Sino todo lo contrario. Le voy a poner un torito así difícil. A ver. Si usted tuviera que escoger una celebración, ¿con cuál se queda y por qué? Yo con la de Mixquic. ¿Por qué? Porque es la que conserva más la tradición antigua, la prehispánica. Por ejemplo, la que hay en el lago de Pátzcuaro, que es hermosísima, está muy viciada por las ideas católicas. Entonces, es más una fiesta católica que una fiesta prehispánica. Y la de Mixquic, ¿no? Por eso tiene tantos millones de visitantes cada año Mixquic, porque conservan esa tradición desde épocas de antes de la llegada de los españoles.
¿sí? Por eso Mixquic. Pero sin embargo, cada una tiene su propia magia. Por ejemplo, si usted se va al barrio viejo de Coyoacán, también hacen unas celebraciones que dicen uno, wow. Pero sin embargo, contestando su pregunta, yo me quedo con Mixquic, definitivamente. Maestro, ¿algo que quiera usted comentar antes de despedirnos? Bueno, nuevamente agradeciéndole al maestro Martín Rivas por acompañarnos y bueno, lamentablemente, desafortunadamente no tuvimos el tiempo, pero yo le comentaba al maestro que programar más programas, valga la redundancia, para extendernos en el tema. Claro que sí, con mucho gusto. Al fin que me va a regañar Ricardo, pero no me importa, yo sí tengo más preguntas todavía. Ok, pues. Oiga, maestro Martín, bueno, estamos ahorita hablando justamente de lo que es Día de Muertos. ¿Cuál sería, según usted, la ofrenda ideal? La ofrenda ideal es aquella en donde podemos reproducir exactamente lo que le gustaba a nuestro fallecido. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, el pan de muerto no le gustaba, por ejemplo, y yo no se lo pongo, por ejemplo, ¿no? A ella le gustaba el mole y un guiso de ¿cómo se llama?, de Guanajuato, que se llama caldo capone, que muy poca gente conoce. Pero vaya, es ponerle a la persona a la que estás recordando o a la mascota que estás recordando, porque yo le pongo a mi conejita, ¿eh? A mi conejita, por ejemplo, le gustaba mucho el queso y la leche. Entonces yo le pongo un vasito con leche, un pedacito de queso, su conejina y bla, bla, bla. O sea, es ponerle lo que al muerto realmente le gustaba, porque se trata de recordarlo a él, no en sí a una y eso era lo que hacían los aztecas. Los aztecas no se basaban en una tradición general, sino se convertía en algo unipersonal entre aquel que se fue y yo. Y si aquel que se fue le gustaba el tamal, pues ahí está tu tamal. Si le gustaba platicar, la mejor ofrenda es poner una fotografía y ponerte a platicar con tu muerto sobre lo que a él le gustaba. Porque una ofrenda no necesariamente es física, es también hablada. Porque se supone que nos visitan. ¿Y para qué te visitan? Para platicar. Quieren hablar contigo. Bueno, y yo... Para mí esa sería la mejor ofrenda. Bueno, yo tengo una duda ahora, así que realmente quiero que ahí me explique. Para eso está, ¿no? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Habrá ahora sí que una especie o un animal que te acompañe cuando ya ahora sí que hayas muerto o no? Sí, claro. En el mundo, en la cosmogonía azteca, tenemos al perro Xoloitzcuintle. Este perrito Xoloitzcuintle, en la mitología, tenía una manita en la cola. Se llamaba este perrito Ahuizotl, lleva el mismo nombre que el emperador Ahuizotl, pero son completamente diferentes. Este es un dios. El perrito Ahuizotl es el que te guiaba. ¿Por qué te guiaba? Por una sencilla razón. El viaje hacia el Mictlán es completamente oscuro. Por eso las ceremonias de Día de Muertos se hacen en la noche, porque el viaje al mundo de los muertos es de noche, es oscuro. Y el Xoloitzcuintle tiene la capacidad de poder ver de noche, por lo tanto era tuya. Es que son varias cosas, pero no, la verdad. Así que, bueno, yo regresando al tema de las ofrendas, ya que menciona que la mejor ofrenda es el platicar con alguien, no sé, es que, ay, es que, no sé, es... Son varias, bueno, en mi personal yo tengo varias experiencias acerca de eso, como se comentaba detrás de cámaras. Cuenta, esa está muy buena, ¿eh? Lo que me contaste detrás de cámaras, cuenta. Que pregunta es una experiencia, es, no sé si a alguno de aquí de los presentes les haya pasado, pero yo en lo personal tengo un hermano, bueno, se puede decir que fallecido. Yo casualmente ese día, era un día de muertos para el año pasado, me estaba pintando. De Catrina, y es en el momento que en el que yo vuelto para arriba, de hecho casualmente estaba platicando con él, vuelto para arriba y estaba plasmada una mano de un niño. ¿Y qué sentiste? No, pues sentí un escalofrío gigante porque dije, ay, ¿es en serio que él puede estar aquí? Y yo, así que yo, pues a base de todo eso, yo le tengo muchísimo respeto a todo eso, así que no sé si usted tenga también una experiencia acerca de eso. No, mira, yo soy muy escéptico. Honestamente, yo soy la persona más escéptica que existe. Sin embargo, toda creencia es un acto de fe, no de raciocinio. El acto de fe como tal
es válido porque tú estás esperando ver de nuevo a quien se te fue. Por ejemplo, ¿en qué momento a mí la vida me cuestionó mi estúpido, perdón la palabra, pero es de diccionario, estúpida idea de ser no creyente en nada, cuando se me murió mi mamá? Ah, cómo deseo volver a verla, cómo deseo volver a platicar esas cosas tan padres que... Entonces de repente yo me cuestioné, ¿y si fuera cierto que la vida realmente existe después de esta? Entonces, la creencia es un acto de fe, y yo creo que puede ser posible. No es imposible. ¿Por qué debe ser imposible? Se puede pensar que existe algo más allá de la vida, se vale. Por eso existen las religiones. Estas religiones van más allá de un plano aquí. La católica, la musulmana, la judía, la que quieras, tienen la esperanza y la fe de que después de esta vida hay algo más allá. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué no? A lo mejor sí te visitó y se jaló la... ¿Por qué no? Puede ser que sí. La ciencia no puede estar peleada con algo como esto, bajo ninguna circunstancia. Bueno, pues ahora sí, me están avisando que se nos acabó el tiempo. Maestro Martín, un último mensaje para los alumnos de escuelas secundarias técnicas acerca de nuestras tradiciones. ¿Por qué recordarlas? ¿Por qué tenerlas presentes? ¿Por qué no dejarlas morir? Porque nosotros en este momento somos el reflejo de lo que pasó. Dejar morir nuestras tradiciones es convertirnos en seres sin ¿cómo? ¿Qué palabra? Ayúdenme a encontrar una palabra. Sin identidad. Sin identidad. ¿Por qué no dejarlas morir? Pues porque son parte de nosotros. Y nosotros tenemos la obligación de enseñarle a las nuevas generaciones que no solamente existe Justin Bieber, que no solamente existe... ¿Perry se llama? ¿Cómo te dice? Una cantante que... ¿Carrie Perry? ¿Carrie Perry? ¿Te gusta? No. Ah, no. ¿Quién te gusta? A mí me gusta, ahora sí que no son artistas, sino que es la música electrónica. Y es parte de tu cultura. Y te gusta porque es parte de lo que tú eres. Pues eso, la música, viene del pasado. Y dejar morir una tradición es dejar de ser un pueblo con identidad. México no puede perder su identidad. Ahora que nos quieren poner muros, vamos a derrumbarlos. A través de la identidad y de defender lo que somos. Mexicanos, y nos guste o no, tenemos sangre indígena y sangre española. Orgullosamente. Somos mestizos. Orgullosamente mexicanos. Maestro Martín, ¿algún saludo que quiera mandarle a alguien? Yo sé que tiene un público tremendo, así que recuerden, por aquí está ya el dale like. Lo voy a, sí. Quiero mandarle un saludo a una de las personas más creativas que he conocido en mi vida, que se llama Guillermo Méndez. Memo Méndez es el autor de ¿Qué Plantón? ¿Qué cree que hizo? Se puso a investigar sobre el México prehispánico y creó un musical sobre la vida de Quetzalcóatl. Es una maravilla. Es un musical. Y muchas veces los musicales son despreciados por ser musicales, Evita y Katz y todo eso. Memo logró hacer una obra de teatro tan apegada a la tradición tolteca de la vida de Quetzalcóatl, y ahorita está buscando la forma de cómo producirla porque la acaba de terminar. Memo, te mando... ¿Dónde está la cámara? Memo, te mando un saludo. Mis respetos, porque esa obra que tú creaste va a poderle hacer que estos jóvenes entiendan a través de la música las tradiciones de tu país. No solamente te felicito, no sé cómo decir lo mucho que te admiro, Memo. Tuve oportunidad de que él me mostrara la obra completa, el musical completo. Yo odio los musicales, pero créanme que este lo amé como no he amado al teatro en muchos años. Bueno, pues estaremos pendientes. Y de hecho, por ahí había pendiente una invitación con Memo, ¿sí?, justamente a este estudio. Sí. Así que vamos a retomarla, tendremos para acá. Quetzalcóatl. Se llama Quetzalcóatl, el gran artista, se llama su obra. Es una maravilla. Bueno, diría otra palabra también de diccionario, pero nos cortarían allá. Sí, ¿verdad? No. Pero vamos a ver, cuando venga Memo, nos haga usted el favor de acompañarnos también. Ah, claro, por supuesto. Por supuesto. Sí. ¿Qué le parece si hablo hoy con Memo? Y vemos que
lo contacto con ustedes, ustedes se ponen de acuerdo y yo me vengo de colado. Por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro. Queda el compromiso de que regrese usted con nosotros. Deben saber o recordar, el maestro ya ha tenido participaciones aquí hablando sobre el holocausto, hablando sobre la cultura egipcia, sobre faraones, sobre descubrimientos. Él está actualmente haciendo una enciclopedia. Ya tendremos la oportunidad de invitarlo a hacer otro programa acerca justamente de todo esto que pasó en la Alemania nazi. Sí, claro. Pero bueno, ahorita estamos con tradiciones mexicanas, entonces queda abierta la invitación. Muchísimas gracias, maestro Martín. Como siempre, esto es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, a quien le agradecemos y le enviamos un saludo. Colaboración con la Escuela Secundaria Técnica 6. Saludos a nuestro director, el ingeniero Mario Espinosa Caffi. Muchas gracias a este maravilloso equipo. Por acá está Rosy Jaramillo, Ricardo, Jacinto, Alejandro, Ana. Leslie, muchísimas gracias como siempre. Tenemos por aquí un invitado. Maestro, venía usted con un invitado, también salúdelo, por favor. Eufrosino, ni modo. Eufrosino, muchísimas gracias por acompañarnos. Maestro, pues despídase usted. Por mi parte es todo. Esto es Historias en Nuestra Voz. Muchas gracias. El gol de radio, maestro. Sí, no se olviden escucharnos en DGES Radio con el programa Érase una Voz los días lunes a las 12:30, ¿verdad? Ok, gracias y muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Un saludo a la Escuela Secundaria Técnica número 6, a los docentes administrativos y alumnos. Hasta luego.